Más temprano en la mañana estuvimos presentes en el almacén de la Junta Electoral de Santiago, donde fueron entregados los equipos y las valijas a lo que fueron las circunscripciones 2 y 3 en esta ciudad de Santiago. ¿Ustedes están aquí para recibir lo que son los equipos para las próximas elecciones? Exacto, sí, estamos para eso. ¿El nombre suyo cuál es? Luis Fernando Ibar. Ah, muy bien. ¿Recibieron sus valijas de manera adecuada, todo sellado, todo en orden? Sí, todo perfecto. Muy bien, la función de usted dentro del proceso electoral, ¿cuál es su cargo? No, mi amor, nosotros solamente estamos para llevar la valija. ¿A ustedes son los encargados de llevar las valijas a cada recinto electoral? Sí. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar conversando por aquí con estas personas para que ellos nos puedan hablar con relación a cómo se está llevando a cabo el proceso. Saludo, mi reina, necesitamos que nos otorgue un minutito de tu tiempo, por favor. Yo sé que estás en trabajo, pero vamos a ver, bueno, la chica no está disponible, sí. Saludo, para que usted nos hable, sí, con relación al proceso, cómo se está llevando a cabo de transportar las valijas a los lugares en donde la gente va a estar ejerciendo el derecho al voto. Bueno, primeramente, buenos días. Hasta ahora mismo va, el proceso va bien, porque todas han transcurrido normalmente, todas las guaguas han abordado a los recintos que le pertenecen. Hasta ahora ha transcurrido bien. ¿Usted es el encargado de transporte? Sí. José Manuel Barrientos, encargado de transporte. Como antes mencionamos, las circunscripciones que recibieron el día de hoy las valijas y los equipos fueron la 2 y la 3. En el día de ayer se le estuvo entregando a la número 1.